Bueno, Ariel, tenemos la gran posibilidad de algo tan importante que se viene en la localidad de Tránsito, organizado por la municipalidad y tiene que ver con la maratón, ¿no? Sí, hola Fernando. Buenos días. Sí, exactamente. Este sábado 19 de octubre hacemos como previa de la semana de la fundación, aniversario de la fundación de Tránsito, que Tránsito está cumpliendo 131 años. Hacemos este evento recreativo y deportivo que denominamos Maratón Aniversario de la Fundación, que bueno, que es este sábado. ¿Cómo está, digamos, cómo está armado el programa? Bueno, arrancamos a las 13:30 con las inscripciones que van a ser al frente de la plaza de la Largada, que es en la Casa de la Cultura, con nuestra gente y la gente que va a venir a fiscalizar las distancias. Y luego tenemos previsto arrancar a las 15:30, hacer una largada general de todo, de todas las distancias, que va a haber distancia de 2 kilómetros para juveniles, 5K y 10 kilómetros. Y también vamos a hacer la caminata que hemos denominado Caminata Rosa, que es algo simbólico y muy significativo en este mes de la lucha contra el cáncer de mama. Así que toda la gente que tenga ganas de ir a caminar, de pasar una buena tarde, la invitamos. Las inscripciones son totalmente gratuitas. Y bueno, y a los que están acostumbrados a correr, también que despunten el vicio este sábado en Tránsito, que la van a pasar muy lindo. En cuanto al tema de la maratón, en los contactos, ya tienen, digamos, alguien que ya se ha ido anotando, ha confirmado presencia. Sí, nosotros tenemos, bueno, en nuestra web de la Municipalidad de Tránsito y también la gente que nos viene a fiscalizar ya abrió también las inscripciones. Y bueno, sí, hay muchos atletas interesados. El circuito de la zona es muy, muy rico en eso. Y bueno, sí, están consultando mucho y creemos que vamos a tener una buena convocatoria. Y también un poco es la iniciativa para que la gente misma de tránsito, de la zona, de la región, se acerquen y pasen una buena tarde Bien. para la caminata y si quieren animarse a correr las distancias también. Bien, hay que ir preparado para vivir una gran jornada de sábado. Exactamente, y déjame decir que también vamos a tener pequeñas carreritas infantiles, que el año pasado fueron muy exitosas, participaron un montón de chicos y escuelas de atletismo de la zona y de la región, y todos los niños que participen van a tener la medalla de la maratón de la fundación. Bien, Ariel, entonces, bueno, seguramente nosotros vamos a tener la posibilidad de estar también allá muy temprano, siguiendo todas las alternativas y estando junto a ustedes para la difusión después en nuestro sitio y a vivir una gran jornada, ¿no? Por supuesto, los esperamos a todos. Muchas gracias, Fernando, y seguramente vamos a tener un gran sábado a la tarde. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes.